amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en el canal de Guacalito G, Guanaco G, el Gordo G, Mantequita G. Besito. Como dice el Gordo de Soya City, saludos, brother, feliz año, mi hermano. Besitos en la rosca a todos los que le caigo mal. Y a todos los que le caigo bien aquí en la mejilla, ¿verdad? Eso, tilín. Bueno, no, la cuestión está que está un video, señores, rondando por ahí, que anda en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, aquí en YouTube. Anda un video rondando de una bailarina de la Plaza Libertad. Se está haciendo más famosa de lo reconocida que ella es, ¿verdad? Estamos hablando de Yajaira, señoras y señores. Un desplante que le hizo a un cipotillo, ¿verdad? Un desplante de, si tiene $20, me tomo una foto con usted, papayito. Entonces, eso, señores, anda dando vuelta la vuelta al mundo. Quiera si o no, usted es una persona reconocida, tiene que ser, tener empatía con la gente. Así de sincero, tiene que tener empatía con el público. ¿Por qué? Porque el público la va a buscar para tomarse una foto. ¿Para qué se toma una foto una gente? Para recordarse de decir, yo la conocí, miren, aquí está, ¿verdad? Enseñársela a los familiares, miren, yo me tomé una foto con ella, yo la conozco en persona, qué buena onda es, y todo eso. Y eso se siente lindo, que la gente se tome una foto con vos y te llegue contando por allá, hey, qué buena persona es esta señora. Hey, qué buena persona es este viejo. Qué buena persona es este joven. Qué buena persona es este maitro. Qué buena persona es este bicho. Qué buena persona, y así. Pero, señoras y señores, a veces siento que cometemos el gran error, un errorazo de los grandes, que se nos sube las cosas aquí a la cabeza demasiado, ¿verdad? Se nos sube demasiado y pensamos que somos personas que valemos más que los demás. O sea que si usted no tiene $20, no se puede tomar una foto con esta persona. No sé si lo hizo solo porque era un chaparrito, un niño, ¿verdad? No sabría decirle. Pero de igual manera, se ve mal eso aquí y donde sea en el mundo. Se ve horrible. Yo respeto a la persona. La respeto, se le estima mucho. Pero es algo que también ella tiene que ir moderando, porque quiera o no, ella es famosa, es reconocida, señores. Así que es algo que simple y sencillamente ella tiene que cambiar. A veces hay que aceptar también, la persona tiene su carácter propio, de nadie se lo va a quitar, nadie la va a cambiar, nadie va a ser así y así. Pero que tengamos nuestro carácter ya enfrente de las demás personas también se puede ver pesado, pedante, inapropiado para muchas personas, y así lo van a ver. Aquí me decía la vez pasada, Charlie, por favor, haga un reaccionando de lo que hizo Yajaira con un niño ahí en la Plaza Libertad. ¿Por qué se quedó con las otras personas así a tomarse una foto? Sí, en sí estaba hablando con ella, ¿verdad? Yo creo que ya estaban ahí, que iban a tomarse la foto o iban a mandar algún saludo o algo, pero creo que no era la manera adecuada, señores, de decirle a alguien, como salió diciendo la vez pasada Yanira, ¿verdad? No, ahorita no estoy tomando fotos, el audio que le andaba rondando por ahí. Pero acá se ve, oh, chica, qué yuca. Se ve mal, señores. Hacia la neta, se ve mal. Creo que a veces puede ser mal influenciada, señores, que mire, usted es la mejor, usted es la número number one y todo. Que sea de las personas fundadoras que llegó a bailar ahí a la Plaza Libertad, no quiere decir que sea mejor que las demás, ¿verdad? No quiere decir nada de eso. Sí, mucha más gente la conoce, claro, obvio, microbio, que es así, porque fue la de las primeras que estuvo ahí. Es por eso es que la vieron más a ella en ese entonces. Ahora en día hay muchos más bailadores, bailarines, y muchas personas que no sé, bueno, yo he visto a Joselito cuando se le llegan a pedir foto y él sí, órale, en ningún momento él pide una colaboración por una foto. Hay que ser franco, ¿a qué se llega? ¿El bailar ahí es un baile o es un trabajo? ¿Cómo lo ve la gente ahora en día? Lo ve que es una necesidad que alguien le tenga que dar a alguien por una foto. Yo lo siento que es muy tosco estar esperando que nos paguen porque alguien se vaya a tomar una foto con uno. Se ve mal. Se ve mal, señoras y señores. ¿Por qué? Primeramente, obvio, todos tenemos necesidades, pero digo yo, ¿qué onda?
Si tienen algún contrato con alguien, pues ese alguien les tiene que pagar. Así de sencillo. Si no, pues ni modo, va. Dios sabe cómo vive cada persona, pero no lo veo justo que le digan a un niño que no. Yo me voy a poner en los zapatos, primeramente, del padre de familia, señores, de ese niño que, ¿qué pasó? ¿Por qué no te la tomas? No quiso, me pidió $20. Juepuda, yo me sintiera re mal. Yo, poniéndome en los zapatitos del papi o de la mami, me sintiera bien mal que me desprecien a mi hijo, señores. Así se los digo, yo me sintiera súper mal. ¿Qué se puede hacer en este caso? Usted que llega a la plaza, usted vea, analice cómo es la gente, chéquela, véala bien. ¿Será como es en persona? ¿Será como sale en la pantalla? ¿Será como en realidad se comporta? Cada quien tiene su carácter, señores. Cada quien sabemos que se comporta diferente a cualquiera. Cada quien hace sus berrinches, hace sus caídas de la hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ya le andan llamando al parque ahí, el Parque de los Lamentos, me contaban la vez pasada. Otros me dicen que es el Parque de los Llorones, el Parque de los Desmayados, etc. Ya no le llaman Plaza Libertad, sino que ya le ponen hasta sobrenombre a la pobre Plaza Libertad. Imagínense, y eso que la plaza no siente para decirle pobre, ¿verdad? Pero de igual manera, volviendo al tema, espero yo que cambie pues este año su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Como le digo, se le estima, se le quiere mucho, pero ese tipo de cositas no se hacen, ni en cámara, ni fuera de cámara, no se hacen. ¿Por qué? Porque un niño llega con una intención, con esa ilusión, señores, de tomarse una foto con esa persona que quiere, que anhela ver, que desea conocer, que admira a esa persona, y que le digan, no, ahorita no, tráeme 20 bolitas y Simona, la mona pelona. Eso está malo, señores. Cobrar por una foto yo lo veo mal, 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 mal. ¿Por qué? Porque eso, hey, ¿cuántas fotos se ha tomado usted mismo y se ha cobrado ese pesito, esos 20 pesitos? Usted solo, usted una foto para el Facebook, una foto para YouTube, para la comunidad, una foto para Twitter, una foto para tal red social. ¿Y cuántas veces se ha cobrado? O sea, que ya tiene billete. No, porque para otra gente viene, hey, siéntase orgulloso, siéntase dichoso que alguien le llegue y le dice, hey, me quiero tomar una foto con usted para tener un bonito recuerdo de usted, para decirle a mis amigos, a mis familiares que lo conocí, que la conocí, que me la pasé bien con usted, que usted es una gran persona. Eso siento que debería ser el chip que la gente debería tener. Eso creo yo que tendría que pensar la gente. Pero la Plaza Libertad es para ir a bailar, es para ir a bailar. Si quieren ir a tomar una foto en cualquier otro lugar, a esta persona se la van a pedir. ¿Por qué? Porque ella es reconocida. Es reconocida, señores, a nivel nacional e internacional. Es muy reconocida, Yajaira. Es muy reconocida. Pero eso no implica. Se ve penoso. Yo lo veo penoso. Yo no sé usted cómo lo ve, que una persona, porque se vaya a tomar una foto con usted, usted le tenga que cobrar. El día de 31, yo estuve haciendo un en vivo, llegó un suscriptor y me dijo, Charlie, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿Cuánto me cobra? No, hombre, no moleste, hombre. Con que agradecido, yo le debería pagar a usted porque se quiere tomar una foto con este monstruito. Ah, no, hombre, hacia las cabales. Se ve feo, se ve mal. Uy, que porque es una persona de la tercera edad, que chica ya, que no sé qué, que no. No, respeto a lo que respeto merece. Si el niño también necesita respeto, la señora también. Entonces, ubiquémonos. Si usted, le voy a dar un consejo más que todo a estas personas que saben andarla grabando más que todo ahí. Trátenla, maquinen la mente para algo bueno, productivo, tú. Y dígales, hey, por favor, compórtese con la gente, dejen de andarle. Bueno, si le quieren regalar, bienvenido sea, porque así es la cuestión. Si alguien le nace de su corazón regalarle y se acordará de mis palabras, le van a llegar más bendiciones. Si usted mejor se queda, no, ahí pues usted vea, ¿eh? Si no, la foto es regalada, pero si usted nace regalarme de algo, pues ahora pues va, está bueno, pero no pida, hombre, no pida así porque se siente feo. Yo le digo una cosa, yo me voy a tomar una foto, digamos, llego con Joselito y le digo, Joselito, me quiero tomar una foto con usted. Si tiene 5 o 20 pesos, se la toma, si no, no. ¡Qué yuca! Imagínense yo queriéndome tomar una foto porque
me cae bien Joselito porque lo admiro como es y toda la cuestión, y me sale pidiendo dinero y yo no lo tengo, señores, para esa foto. Qué feo. Ay, el que puede, puede, el que no critica. No, veámoslo del punto de vista lógico y coherente. No se ve nada bien, no se ve nada bien. Ah, Charlie, que le está tirando. Yo no le estoy tirando a nadie, le estoy diciendo que, qué es lo que están haciendo mal y cómo pueden hacer para cambiar las cosas. Trate de moderar eso de andar pidiendo dinero por una foto. Se ve mal. Cuando es una estatua, un estatuismo, ¿verdad?, de las personas que pasan ahí en la Plaza Morazán por el Teatro Nacional, al costado, perdón, esas personas están haciendo un trabajo. Es estatuismo, no se tiene que mover durante el máximo tiempo posible. Hasta que le echan una moneda, él se mueve para saludar a la persona. Eso sí lo veo cuando, bueno, es más, no están ni pidiendo. Ellos ponen un cumbito y simple y sencillamente, si a alguien le agrada, le deja una moneda. Eso, señores, es lo mismo. Y se pueden ir a tomar yo una foto con ellos. Chivo, pero están haciendo, ejerciendo su arte. Ahí bailar, si lo vemos del punto de vista, cualquiera llega a bailar ahora ahí. Todo mundo se llega a echar una su bailadita. Es más, si usted llega al parque a bailar, téngalo por seguro que va a salir en cualquier otra cámara. En cualquier cámara va a salir y la van a ver. Mira, ahí anduviste bailando. Ahí anduviste bailando. Y no le van a cobrar absolutamente nada por salir en cámara, ¿verdad? Y va a salir a la par de todos los bailarines, ¿verdad? Entonces, se ve feo, señores. Se ve feo. Un consejo para doña Yajaira. Yo sé que usted es humilde, pero hay que demostrarlo más. Yo sé que a veces tenemos muchas necesidades, y las necesidades más grandes que tenemos acá en nuestro lindo país, ¿verdad?, es la economía. El dinero hace falta siempre, nunca sobra, siempre hace falta. Con el respeto que usted se merece, presentemos más humildad, ¿ya? Por mí, soy franco, no le pida a la gente por una foto. Si ellos le quieren regalar, si de ellos quieren hacer algo, que se lo regalen. Yo sé que se lo van a regalar. Es más, muchas veces se lo han regalado. Y, puchica, si está pidiendo, digamos, 20 bolas por una foto, chango, son contaditas las personas que se van a poder tomar una foto con usted. Porque solo la gente que venga del norte y que la quiera venir a conocer. De ahí lo contrario, aquí en El Salvador hay mucha gente que también la quiere, le ha tomado aprecio y no, a veces no vamos a poder pagarlo, pues. Yo fuera uno, yo francamente no pago $20 por tomarme una foto con alguien. Ni aunque fuera el Messi, un famosísimo, una Shakira, no pago $20 por tomarme una foto con una persona para venir y decirle a la gente, mira, me la alcancé a tomar, mira, salimos aquí. Y al final, pues, hay que demostrar nuestra humildad, señores. No una arrogancia, una prepotencia. No demostrar que tenemos una gran necesidad. Ey, todos vivimos necesidades, pero no es para andarlas contando. No es para andarlas también pegándole en la nuca, como decimos aquí a la gente, que muy caro las cosas. Un pesito que te regalen. Excelente si te lo regalan, 50 centavos que te lo regalen, excelente, de grano en grano, y si se le llena el buche a la gallina. Pero creo que $20 fue mucho y peor a un niño. ¿Cómo lo veo? Lo veo mal. Yo lo veo mal. Le digo, ¿qué puede hacer? Ya se lo dije, sea un poco más humilde, un poquito más humilde, y le va a ir mejor. Siendo franco, yo la respeto, como le digo, va a haber más de alguien, de las personas que le va a decir, uy, ¿cómo estuvo hablando mal Charlie de eso? No, yo no estuve hablando en mal de nadie. Simple y sencillamente le estoy diciendo que eso se ve mal aquí y en cualquier parte del mundo, lo van a ver mal. No quisiera saber los motivos, la causa, la razón, la circunstancia por la cual le dijo que no al cipote, porque de primas a primeras pidió $20. Yo estoy consciente que usted no pide eso. Siempre he visto que, un pesito, si usted me quiere regalar, yo le he escuchado también, ¿verdad? Entonces, por eso es que me quedé así como, madre, $20. $20. Y lo más yuca, niña Yajaira, véalo del punto de vista.
que esas personas que subieron ese video ni les importó Yajaira, ni les importó que la anduvieran de boca en boca hablando de usted. No me vengan a criticar a mí, no me vengan a juzgar a mí, porque yo ni subí ese video, yo nada más un reaccionando, que cualquiera, hasta otros canales ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Y por qué se van a clavar con Esterina de Bayer? No se sientan mal, hombre. No es que me caiga mal la gente. Les quiero decir que esto, señores, se ve a nivel mundial. A nivel mundial lo ve todo tipo de gente, todo tipo de personas lo ven de todas partes del mundo. Usted es la que se va a ver mal. Siempre van a criticarla a usted, van a hablar bien de usted, van a hablar mal de usted, no del que lo graba. De ese ni lo mencionan para decirle que a mí me mostraron el video y le digo yo, pero ¿qué canal es para irlo a ver? No, ni me acuerdo qué canal lo subió. Imagínense qué tremendo. Un video no pegó quizás, o no sé cuántas vistas habrá tenido acá en la plataforma, y la agarraron páginas que son más grandes, ¡fum!, y la publicaron rapidolfo. Esa onda, véalo del punto de vista que el que lo subió primero fue el que la irrespetó, para decirle así, subiendo eso, que la podía afectar. Si ahí se veía, ahí no más quedaba, pero se vio. Bueno, al final de tanto, ya estuvo. Aquí hay que contar, dicen, lo que sea. Eso es lo que dice la gente. Si eso pasó, hay que subirlo. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Pero a la hora del pencazo, como usted fue la que habló ahí, todos esos malos comentarios le llegan a usted. Yo he escuchado comentarios de que, puchica, yo la conocía y que se miraba una buena persona, pero eso no se lo paso, que le diga, hey, pidiéndole $20 a un niño para una foto, eso no se vale. Es tremendo, señores, querer caer bien con todo el mundo, querer caer mal, pero dicen que un presidente, señores, hace todas las cosas bien todo un año. En todo ese año, una vez la regó, una vez, y por esa vez te botaron las otras 364 días del año. Te lo botaron con esa vez que te caíste, les caíste mal. Así de sencillo. Yo no voy a decir que nadie es santo, nadie somos santos. Pero también siento yo que a veces puede estar mal influenciada la persona, a veces puede tomar acciones por sus propios medios también. Y cuando uno pues ya conoce, ¿verdad?, un poco a las personas, sabe que ya eso ya no sorprende. Lo que le va a sorprender es a la gente que la quiere, que la estima mucho. Eso sí sorprende. Yo fui uno de los sorprendidos cuando escuché eso, señor. Se vio mal. Se vio mal. Tanta vuelta que le diste, Charlie, no dijiste nada. Fue puya, va. Quizás le dije lo mismo. Quizás solo recalcándole. Hagan las cosas buenas. Hagan cosas bien. Y le van a comentar bien. Haga cosas malas y le van a comentar mal. Aquí va a venir gente diciendo, ah, este que aquí que allá, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, pero este mae, como quieran decirle, siempre les va a decir la neta calzoneta. Y eso duele, señores. Es lo que les decía la vez pasada. Que alguien te venga a decir la verdad duele. A nadie le gusta que le digan cosas, pero es cierto, ¿verdad? Duro, complicado, lo que tienen que hacer muchas personas es hablar y decir, hey, por favor, eso se ve mal. Que le graben su video, mire, pidiendo una disculpita sería, quizás hasta, no estaría de más, pues quizás ya, que no pida disculpas, si eso ya lo vimos todo el mundo, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero de igual manera, no estaría de más, de verdad, algo para enmendar, mire, los errores son de humanos. Y tratar de remediarlo cuando se puede todavía remediar un error, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que yo espero que ustedes tomen las mejores decisiones, que este año sea bendecido, Yajaira, para usted, para todos los bailarines de la plaza, para todos los youtubers de ahí de la plaza, que sea bendecido, que les vaya muy bien en todo su trabajo, que sea próspero, que la pasen saludable con toda su familia. Dios me los bendiga. ¿Qué pasó, mi amor? A todos ustedes, si en algo les he ofendido, mil disculpas, no quería ofender a nadie, solo quería hacer mi reaccionando acerca de esto. Como les digo, ah, Charlie, no saliste de lo común, ya les dije, lo veo mal,
se ve mal, se ve fatal, horroroso, así lo vamos a ver. Así que este tema, señores, de este video es reaccionando a lo que hizo Yajaira el día de no sé cuándo, no, de la semana pasada fue, pero no me acuerdo qué día. Cosita sencilla, nos vemos. Si usted se quedó hasta el final del video escuchando a ver qué tanta paja hablaba, por favor regálenos un like, un comentario, no sea mezquino. Bendiciones para todos, nos vemos.